sabes, José, no sé por dónde empezar. También quiero decir que mi intención no es que me crean todos los que podrán tener acceso a esta historia. Espero que me comprendan que en la vida suelen pasar cosas que no tienen explicación ni más aún algún sentido lógico. Todo empezó cuando mi nueva pareja me invitó a hacer un viaje de campo. Ustedes saben que en estos viajes se suele ir a lugares alejados de la ciudad, con el propósito de dar rienda suelta a los instintos carnales, llenos de placer y lujuria. Y también sabrán que cuando se realiza estos viajes, en la mayoría de los casos, se va en grupo. Así es como en esta ocasión sucedió. Mi reciente novia Carla, sus dos primos Edward y Jaime, con sus respectivas novias Lucía y Maribel. Para variar, en el grupo estaba un chico de nombre Luis. Él era nuestro guía y dueño de la movilidad. Cabe recalcar que Luis estaba casado y pronto sería padre. El acuerdo con Luis era que nos llevaría a unos lagos cuyo nombre sería bueno ni mencionarlos. Luis nos dijo que por qué queríamos ir a dicho lugar, y todos le respondimos que por curiosidad, que era un viaje más como de aventura a lo desconocido. Luis al principio no quería llevarnos. De los 5 guías de la ciudad, solo Luis aceptó con una condición: que el precio sería muchísimo más de lo acordado y que no llegaría a las lagunas, que nos dejaría en un lugar muy cerca frente a ellas. Yo noté algo raro, como que nos ocultaba algo. Pero los chicos aceptaron, se realizó el pago y partimos hacia nuestra aventura de lo más espantoso que alguien podría imaginar. Al comienzo, el camino era normal, la carretera estaba en buen estado. Pasábamos al lado de pueblos muy pequeños. Los señores de la ciudad nos saludaban. Luis nos dijo que haría una parada en la gasolinera, porque a partir de ahí el camino se haría demasiado lejos y muy dificultoso. Mientras estábamos ahí, vimos que el dueño discutía con Luis, que él no debería de llevarnos ahí, que no deberíamos de acampar, mucho menos, que el lugar estaba maldito y que ningún poblador se queda ahí más de una hora, que todos en algún momento han visto cadáveres y la policía nunca ha podido dar una respuesta a lo que pasa en el lugar. Y las dos veces que enviaron grupos de policías, estos se encontraron desaparecidos. A todo esto, Luis dijo que sí sabe de los riesgos y que nos dirá con más detalles de la historia del lugar. Luis salió apurado de la tienda, miraba su reloj y empezó a alistar el vehículo. Todos abordamos y le pregunté: Luis, ¿qué pasó en la tienda? Vi que tenías una conversación acalorada con el dueño. Luis dijo: miren, muchachos, el lugar que me piden que les lleve está maldito, crean o no. Hasta la fecha nadie se atreve a entrar. Todo comenzó hace unos 20 años atrás. Una niña muy linda, con un hogar muy lindo, se transformó en una pesadilla cuando murió su padre en un accidente. La madre volvió a hacer su vida y se unió a un hombre. Este hombre se fue volviendo loco poco a poco, porque según dicen practicaba el ocultismo, y todo apunta a que pertenecía a una de estas sectas satánicas. El hombre mató a la mujer y practicaba el sexo con la hija desde muy corta edad. La niña terminó acostumbrándose a los placeres carnales de este sujeto, y en lugar de denunciar tales hechos, estos dos, al ser descubiertos por los pobladores con estas prácticas sexuales tan horrendas, porque aparte del incesto tenían rituales o los llamados pactos con el diablo, se perdían niños en el pueblo. Hasta que un día unos pobladores, recorriendo la profundidad del bosque, llegaron a un lugar parecido a un santuario. Ahí encontraron cadáveres de niños y estaban abiertos de unas formas muy abominables. La policía intervino y envió un grupo de 5 a investigar. Nunca se supo más de ellos. Se agruparon por la noche 10 de los pobladores que conocían el bosque. Salieron inmediatamente a buscar a los policías. Todos decían que se habrían perdido, pero yo sé que eso no fue así. Uno de ellos era mi padre, y él me contó lo que pasó. Dijo que el bosque estaba extrañamente cambiado,
que parecía que cambiaba como que estuviera vivo. Sentían una presencia a cada segundo como que algo les observaba. Ellos se perdieron alrededor de 5 días. No podían salir. Él veía cómo sus amigos entraban en estados de locura y empezaban a alucinar. Algunos estaban enfermos porque el bosque los hacía sentir mal. No teniendo nada que comer ni beber, llegaron a aquel santuario. Efectivamente encontraron a los policías, pero estos ya estaban muertos. Al encontrarlos, su padre mantuvo la serenidad y el poco control que le quedaba. Los pobladores que fueron junto a él, con el hambre y la locura, se acercaron y empezaron a comer los cuerpos de los policías. En ese momento mi padre, al ver el hecho, empezó a ver los ojos de los demás y sus rostros estaban totalmente transformados y ya no tenían rasgos humanos. Estos parecían que eran demonios. Mi padre se acercó despacio a los policías muertos, cogió sus armas y una mochila con provisiones donde había alimento. Él se escondió en un lugar y, abordado por la locura, mi padre no recuerda nada más, pero él me dijo que sentía ganas de morirse. Él no sabe qué pasó. Él supone que salió corriendo del lugar. Él recuerda que agarró una cámara de grabación que estaba en el lugar. También me dijo que calcula que pasó la noche ahí y que habrá tenido algunas experiencias tan traumantes que su cerebro borró todo. Recuerda él que se escondió y le dolía los ojos de tanto llorar. Oraba y oraba en silencio. En sus pensamientos pedía ayuda a Dios. Me dijo que hay tantas cosas que no recuerda. Tenía una cámara de grabación que grabó todo lo que pudo ver, pero no sabe dónde se le quedó. Y hasta el día de hoy toma calmantes para dormir y trata de sobrellevar las pesadillas que tiene él. Después de terminar de contarnos todo lo sucedido, yo ya no tenía deseo alguno de ir a ese lugar. Quería volver, pero por alguna extraña razón me quedé callado. Los demás dijeron: "Vamos, hombre, son solo historias. Los policías fueron asesinados por los pobladores, y que a lo mejor ellos inventaron todo eso para que las autoridades no tomaran cartas en el asunto". Bueno, yo seguía pensativo. Carla de un tirón me levantó de la silla y me dijo: "Vamos, amor, no te habrás asustado por esos cuentos para niños. Además, eso pasó hace 20 años. Luis nos dijo que, si creen o no, él no nos llevará hasta las lagunas, que él cumplirá con dejarnos al frente del lugar". Bueno, me calmé y dije: "Bueno, vamos, y si vemos algo raro, nos vamos inmediatamente del lugar". Después de todo una noche de viaje, llegamos temprano al lugar. Eran casi las 6 de la mañana. Luis nos dejó diciendo que volvería al día siguiente a este lugar como a estas horas, y que pasara lo que pasara, no entren ni traten de buscar el santuario, que recuerden que es un lugar con sucesos o hechos muy preocupantes. Yo le dije a Luis: "Te prometo que mañana estaremos aquí temprano". Luis me dijo: "José, pase lo que pase, mi padre me contó que no se debería probar ningún alimento del lugar, y mucho menos que se debería de creer en todo lo que se ve, porque si empiezan a creer todo lo que ven, se volverían loco. Así es como pudo salvarse". Yo recordé esto último que me dijo, con tanta duda en mi cabeza. Quería armar mi campamento ahí, pero los primos de Carla, Edward y Jaime, dijeron que es temprano, que podemos llegar a la laguna caminando en una hora. Y sí, efectivamente se veía cerca. Yo les dije que no, pero todo el grupo al final me convenció. Carla parecía muy tranquila y alegre. Conversaban mucho y cantaban para distraerse junto con Maribel y Lucía. Yo veía que mientras más caminábamos, el bosque parecía borrar nuestras huellas, pero recordé en no creer que pasaba eso. Decidí dejar unos rastros en las ramas de los árboles. Los demás chicos me dijeron: "Bien pensado, José, te ayudaremos a dejar rastros de nuestro recorrido". Así pasamos una hora caminando. Estaba el lugar lleno de árboles tan enormes que era difícil ver la luz del cielo.
Cuando de pronto vimos el primer lago, era hermoso. Inmediatamente, con alegría, todos armamos nuestras tiendas para dormir. Me puse a descansar unos 30 minutos. Los chicos se pusieron a pescar y a leer. Las chicas tomaban un baño. Yo les miraba con mucho cuidado a todos. Observaba que ellos estaban llenos de alegría y no se preocupaban por las historias. Yo en mi interior decía, si todo está tranquilo esta mañana, recién ahí podría meterme al lago. Así que decidí leer, prestar atención a mis cosas. Llegado el mediodía, en la hora del almuerzo, después de tanta alegría en el lugar, había cocinado unos hermosos ejemplares de pescados de la laguna. Yo decidí no probarlos. Todos me decían que me perdía de un gran sabor. Yo les dije no gracias, traje mis alimentos. Después de almorzar y dejar todo en orden, nos pusimos a caminar alrededor del lago. Encontramos un celular en el piso. La batería estaba fundida, parecía que sí servía. Todos especularon que debería de ser de alguien de esos que vinieron aquí. Según las historias, yo tenía mi cargador solar. Lo voy a poner a cargar, les dije. Los demás seguían caminando hasta que nos topamos con un arma que estaba en el piso. No soy especialista, pero esa arma tenía el cartucho usado. Se podía ver que le quedaban balas. Pudimos observar que le apuntaba hacia una dirección específica, porque las balas impactaron en un gran árbol. Yo les dije a los demás, no avancemos, que esperemos a ver qué sale en el video. Los demás me dijeron, no seas cobarde, no pasará nada. Comenzamos a entrar poco a poco. Todos caminamos alrededor de una hora. Sin darnos cuenta, estábamos muy adentro. Todos perdieron la noción del tiempo. Yo me mantenía algo cuerdo, pero notaba que cada cosa que decía, todos me contradecían. Les dije, chicos, ya está, tengo algo de batería. Veamos el celular. Habían fotos de 5 policías, varios cortos de video. En el video del inicio salen todos diciendo sus nombres y saludando a la cámara. Se les ve muy alegres. Decían que era un hermoso lugar, que no parecía que ocurriera nada malo ahí, y que entrarían a las profundidades del bosque. El segundo video sale el comandante hablando de que encontraron una mochila con una cámara, que el contenido era realmente perturbador, y que seguirían entrando y pasarían la noche en el lugar. El tercer y cuarto video aparece el comandante lleno de sangre. No tenía camisa. Salía el supuesto santuario en medio del bosque. Alrededor del lugar habían muchos huesos de humanos, niños, bebés, personas adultas y cadáveres recientes. Se les podía ver a los policías algo locos. El comandante se acercó a la cámara y dijo, yo sé cómo puedo ganar algo de tiempo y mantenernos con vida. El otro oficial empezó a disparar, no se pudo ver a quién, pero todos empezaron a correr. Apagado el tercer video, vi los rostros de todos, podía ver el miedo. Fue ahí cuando recién me empezaron a prestar atención. Las chicas dijeron, vámonos. Los chicos estaban callados y fue cuando escuché un grito espantoso de Carla. Ella había podido ver que a nuestro costado se encontraba el santuario. Fue horrible. El pánico se apoderó de todos. Yo lloré por unos segundos y dije, tengo que ser fuerte. Recordé todo lo que me dijo Luis. Miraba mi reloj y veía que era las 3 p.m. Encontré una libreta de apuntes que le pertenecía al comandante. Decía que seguirán hacia el norte, que encontró una casa que parece que el mal no llega ahí. Pero tendría que correr y no escuchar al mal que le habla. Dejó en el piso unas piedras apuntando la dirección hacia donde se fue.
cuando repentinamente algo o alguna cosa hizo un terrible sonido del lugar de donde veníamos y todos los pájaros de los árboles salieron volando asustados, todos empezamos a correr sin detenernos. Escuchábamos que algo estaba atrás. Edward tenía el arma. Él se quedó al último. Todos corrían lo más que podían. Perdimos de vista a Edward. Él abrió fuego contra algo. No pudimos ver nada, pero sí escuchamos el grito de muerte más desgarrador que pude escuchar en mi vida. Todos seguían corriendo. Parecía que aquella cosa se alejaba por instantes. Lucía entró en un estado de pánico. Solo lloraba y lloraba. Me di cuenta. Ya no quería caminar. Yo en ese preciso momento, cuando ya no sentía esperanza, vi otra flecha de piedras en el piso. Indicaba otra dirección. Ya eran 2 horas de correr. Eran casi las 5 de la tarde. Veía que se oscurecía todo. Tomé a Carla sin pensarlo, le dije: corre. Lucía ya no quería ni moverse. Jaime tuvo que dejarla porque ella ya no era ella y empezó a hablar como loca, una lengua extraña. Empezó a reírse, comenzando a hacerse cortes en los brazos. Todos al ver esto salimos espantados. Maribel con Jaime nos gritaron por aquí porque vieron una casa. Lucía, que venía atrás de nosotros hablando en otras lenguas, desapareció sin darnos cuenta. Nosotros 4 vimos una pequeña luz en la casa. Nos dirigimos hacia ella. Yo tenía miedo, porque no sabía qué o quiénes estarían en el interior de la casa. Pude reconocer al comandante a lo lejos. Él estaba sucio, tenía sangre encima de su cuerpo. Estaba cortando un conejo para cocinarlo. Yo sentí algo de alivio al ver a una persona viva en este horrible lugar. Cogí unos palos y le dije a todos: acerquémonos a él. Nos fuimos acercando lentamente y el comandante nos podía ver dirigirnos hacia él. Él nos hizo una pregunta. ¿Qué quieren?, nos dijo. No vi una reacción más humana. Estábamos algo sucios y llorosos. Le dijimos: usted es el comandante de la cámara, tiene que ayudarnos a salir de aquí. Él, al escuchar eso, como que entró en una especie de shock mental. Parecía que se fue de su cuerpo unos minutos, porque estaba en silencio. Él luego dijo: ¿yo cómo voy a saber si son ustedes reales?, nos dijo. Tuvimos que mostrarle fotos, videos. Él poco a poco volvió en sí y nos dijo: ¿por qué vinieron a este lugar? Empezó a cambiar, volví a ser más humano. Él nos dijo que nos olvidáramos de sus amigos. Ellos ya le pertenecían al lugar, que ya están muertos, y que por las noches siempre viene un demonio poseído en alguno de esos cuerpos, y que si no tienen relaciones con aquel demonio, morirían. Eso fue lo que él comprendió. Yo le dije: comandante, pero si fuera así, ¿dónde está la mujer policía? Debería de estar. Él le dijo que no sabe, pero tampoco le interesa. Él aprendió eso porque desde aquel día que él entró a este lugar, él viene teniendo intimidades con su hermana, que era otra oficial que vino en el grupo, que el demonio disfruta más de las cosas prohibidas, o que nos dan otros sentimientos, que al llegar las 8 de la noche la casa se vuelve un lugar muy de placeres carnales horribles, y el demonio los obligara a marcarse y a pertenecer al lugar. Yo le dije: pero ¿por qué me dice que es un demonio? Todos en el pueblo hablan de una niña. El comandante respondió: no ve a ninguna niña desde que él llegó. Él ve solo cadáveres de mujeres teniendo intimidad con él. El comandante nos dijo: desde ahora, José, les aviso, vayan olvidándose de que hay parejas aquí, porque si no aceptan al demonio, él mismo se encargará de entrar a sus cuerpos y matarlos uno a uno. Ya les dije todo lo que sé. Le pregunté: ¿pero no harás nada?
Mira, José, he intentado salir de aquí todos estos días que he podido y nunca lo he logrado. Supongo que en estos meses que llevo aquí es la única forma de vivir. Así nos dijo él. Nos dijo que nos mantengamos separados, que no le gusta que lo vean. Y pase lo que pase, acepten. Yo no podía creer lo que estaba a punto de pasar. Fue cuando me asomé a la ventana del segundo piso. Vi lo más espantoso que jamás he visto. Vi cómo el cadáver de Lucía se dirigía a la casa. Hablaba con una voz espantosa. Subió las escaleras, se acercó a la habitación del comandante. Se empezaba a desnudar. Cuando al ver esto, Jaime ignoró las advertencias que le hicieron. Quiso impedir tal hecho. Y Lucía con una gran fuerza tomó a Jaime por el cuello y le rompió el cuello dejándolo sin vida. El cadáver de Lucía volvió a estar frente al comandante y cerró la puerta para que nadie viera lo que pasaba. Después de un tiempo se escuchó la paz. El comandante se acercó a nosotros. Nos dijo, tenemos como 30 minutos. Nos dijo que lo más probable es que venga por una de las chicas. Miren, le tomé unas fotos a Lucía. Su cuerpo ya tiene las marcas. Le pertenece al demonio. Yo le pregunté, ¿cómo sabe eso? Él me dijo, porque todas las personas que él vio las tienen. Él no tiene ningún sello. Él está vivo. Volvió a decir que pase lo que pase, que no luchen contra él, porque él siempre mata, no pelea. Nos dijo que volverá por algunos de nosotros. Fue cuando de un momento a otro se sintió un gran ruido afuera de la casa. Veíamos caminar a Edward. Él estaba de la forma más horrible que vi. Tenía volado parte de la cabeza y estaba el pecho con dos disparos. Empezó a subir las escaleras. Se acercó a Maribel. La llevó a un cuarto y empezó a violarla. Se escuchaba los gritos de ella, que decía, para, detente. El comandante nos dijo que Maribel está muerta. Que ella, por no aceptar al demonio al final, la matará de todas maneras. Y fue así como sucedió. Al terminar el acto se escuchó un silencio. Nos acercamos a ella y ella estaba muerta. Tenía el mismo sello o la misma marca satánica en su cuerpo. El comandante sabía que éramos pareja. Y nos dijo que si queríamos vivir, tienen que aprender a convivir de esa forma, que no se podía luchar contra eso. Yo le dije, tenemos que detenerlo. Él dijo, es imposible. Ya lo intentó muchas veces y que recuerde que ellos estaban fuertemente armados. Yo le pregunté, ¿cómo que fuertemente armado? Que ellos eran dos policías y tres eran de operaciones especiales secretas. Traían artillería pesada. Él recuperó todo y la puso abajo en un almacén. Trajeron armamento como para una guerra. Él fue reuniendo una por una. Le dije, muéstrame. Vi explosivos, ametralladoras, demasiado para una investigación. Ellos más parecían venir a pelear con algo, en fin. Ellos ya estaban muertos. El comandante me dijo que sabía que nunca nadie vendría por él o por alguien más aquí, porque esta zona está maldita. Las horas habían pasado. Eran las 4 de la madrugada. Le dije al comandante, un amigo vendrá por ellos al frente de la laguna, que si él quiere que pueda escapar con ellos. El comandante le dijo que sí está bien, que si va a morir, que sea con ellos. Porque se sentía muy solo ahí. Agarramos todas las armas posibles y las granadas. Él nos dijo cómo usarlas. Él nos dijo nos guiará al santuario. Y de ahí nosotros le guiáramos porque no recuerda más lejos, que siempre se pierde él. Antes no se perdía, pero después empezó a perderse y no sabe por qué. Entonces en el profundo silencio que hicimos, escuchó cómo la puerta principal se abría. Estaban entrando dos cadáveres de los oficiales horriblemente descompuestos y a la vez conservados
eso era un misterio para todos. El comandante se paró y empezó a abrir fuego encima de ellos. El demonio gritó: «Vas a pagar por esto». El comandante gritó: «Corran». Sin pensarlo, todos salimos corriendo atrás del comandante. Fue como una hora larga de correr sin parar. Estaba Carla destruida totalmente, con los nervios malos. Ella me decía que me amaba y que siempre me amará. Yo le decía: «Ánimo, vamos, no te rindas». El comandante me dijo: «Aquí la cosa se pondrá fea. Vamos a pelear contra el mismo demonio y él verá si vivimos o morimos». Me dijo que le devuelva la cámara, que nada debe salir de aquí, porque si no, traería más personas y eso sería peor. Dejamos las cámaras y todo lo que encontramos. Vimos cómo una rara sombra tomaba forma. Era una cosa como humana, de 2 metros. Le disparábamos. Vi que las balas le hacían daño. El comandante me dijo: «Corre». Estábamos cansados. Me contó que esas armas, antes de ser usadas, las bendijo un pastor. Yo les pregunté a los tres que las portaban. Dijo que eso era confidencial. Nunca iba a saber qué serían usadas en un demonio. Seguimos corriendo y pasó lo que nunca hubiera querido que pasara. Carla tenía la pierna mala, se había doblado, le impedía correr a velocidad. Veía a lo lejos cómo el demonio se recuperaba. Le decía: «Falta poco, estamos a unos minutos de salir de aquí, corre». Ella se paró, comenzamos a correr. La tenía agarrada, la luz de la mañana ya se hacía notar. Era casi las 6. Corríamos y corríamos. Le dije a ella: «Sigue corriendo». Di la vuelta y me quedé con el comandante a ganar tiempo. Le dije: «Abramos todo el fuego encima del demonio». Cuando repentinamente apareció una niña y dijo: «El sacrificio de alguien compensará la falta y les dejará vivir». El comandante me dijo: «Es la hija del diablo, no le hagan caso. No se sabe que sea verdad. Y recuerden, al diablo no se le cree nada. Corran». Era increíble todo el fuego que abrimos encima del demonio. Y Carla solo había corrido unos metros. Ella se dio cuenta que no saldría nunca de ahí. Todos corríamos. Ella estaba quedando más atrás. Ella decía: «No te acerques». Y gritó: «Te amo». Seguidamente gritó: «Demonio, yo te acepto». Y fue cuando en ese momento algo entró en ella y se la llevó flotando. La vi desaparecer entre los árboles del bosque. Salimos por fin corriendo del lugar. En mi mente no existía nada más que correr. Corrí y corrí y vi al salir el auto. Estaba Luis. Llegué muy tembloroso con mucha sangre encima y también mucha suciedad. Él se asustó al verme, me dijo: «¿Qué tienes? ¿Dónde están todos?». Yo le dije: «Vámonos, llévanos». Él me dijo: «¿A quiénes? Estás solo tú, no hay nadie más». Me di la vuelta y miré a todo lugar, no había nadie más. Luis me dijo: «Está bien, saldremos, pero que espere unos minutos. ¿Qué lugar donde se encuentran es zona segura? El auto está mal y le voy a cambiar unas piezas». Me dijo que aprovechara para descansar. Él agarró su celular y llamó a la policía. Yo le dije: «¿Cuánto tiempo se demorarán?». Luis me dijo: «Recuerda que ellos saben de este lugar y tienen la orden de no venir. Empezarán a redactar las muertes de tus amigos en accidente hacia aquí». Luis inmediatamente llamó a la policía en mi presencia y me dijo: «Quieren hablar contigo». Yo les escuché. Era una orden lo que me decían. Lo que ellos me decían era que por ningún motivo fuera a un hospital, ni tenga contacto con nadie, ni le cuente nada a nadie, que les espere y que ellos llegarían, que ya tienen todos los datos de ellos y están en camino. Yo estaba tan aturdido, no podía creer lo que me decían. Le dije a Luis: «Iré a lavarme la cara». Estuve acercándome al lago
cuando escuché que me llamaban desde un árbol. Se encontraba escondido el comandante y me dijo que no vuelva con ese chofer, que él trabaja para el gobierno, que no lo conoce del pueblo. Le dije su nombre, es Luis, y me contó lo de su padre.